Next one. Oh, he's... Yeah, next one. Que estamos filmando, pues nos demoramos un huevo. Yo lo edito. ¿Ah? Yo lo edito. Entonces mira, ahí sientes el peso y cuando está pesado, tiene que estar en un momento. Entonces, aquí está el ovario. ¿Sí ves? Así es. Entonces, de todas formas, rompes el ligamento, es muy suavecito, cachorritos. Eso es todo. Cachorrito solamente con un solo instrumento. ¿Te aseguras que no tengas pared abdominal? Para nada. Aprietas no muy duro y lo dejas un poquitico de tiempo. Si quieres puedes hacer flashing, que es abrirlo y cerrarlo otra vez ahí mismo. Y eso te suelta. Dependiendo que tanto espacio tengas, te aseguras que estás removiendo todo el ovario, entonces lo puedes poner o encima, y cortas encima del instrumento, sientes que tengas todo el ovario siempre, el ovario va hasta aquí, de aquí a aquí, hay bastante espacio, lo mueves, y después buscas los dos ligamentos, el ligamento ancho y el ligamento redondo. En un cachorrito pues casi nada es vascular, entonces también puedes ver la arteria y puedes cortar a través del ligamento ancho y el ligamento redondo va a estar ahí también. Cortas los dos. Te aseguras que esto no esté amarrado a la pared abdominal, que no hayas cogido nada. Si quieres lo puedes chequear, pero pues ese nudo lo confío bastante. Lo dejas así, a veces lo sigues. Te vas hasta el cuello uterino otra vez. Simplemente manejas el útero. Nunca jales de cualquier otro sitio hasta que tengas el ligamento propio del ovario, que es lo que más resistente, la estructura más resistente como para manejarlo. Lo puedes manejar con pinzas, o sea, con un instrumento puesto ahí. A mí no me gusta, simplemente lo manejo con el dedo. Empujas la piel en vez de jalar. Empujas la piel para no tener que lastimar el órgano. Y liberas el ligamento. Tan pronto liberas el ligamento, vas a tener suficiente espacio para hacer lo mismo. Haces tu ventana, empujasla hacia abajo y tienes de acá hasta acá para poner el clamp. Es muy buena visualización si sea un agujero pequeño, una incisión pequeña. Haces lo mismo. Puedes hacer distintos nudos. En este yo hago un nudo cirujano sencillo. Aprietas despacito, despacito porque algunas veces el material corta y si cortas te va a perder el estómago. Lo mismo, lo que te explicaba.
ubicada en el otro. Puedes poner el mosquito, en este caso lo puedes poner aquí debajo si quieres, debajo entre el ovario y la pinza, o lo puedes poner en el ligamento propio que sería aquí. Lo pones ahí y cortas. Y otra vez busca los dos ligamentos de acá. Extiendes. Y aquí en este se alcanzan a ver. Aquí este más durito es el redondo. Y este es el ancho. Los cortas sin cortar la parte vascular. Te aseguras que no esté pegado a la pared abdominal. ¿Sí ves? Incluso se va fácil. Lo dejas así. Jalas. Y vas a poner el clamp de aquí a aquí, porque esta parte blanca ya es fibrosa y esa ya es el cérvix. Tú no quieres coger nunca el cérvix, simplemente lo pones aquí. ¿Ok? Eso es todo. Es el mismo procedimiento. Y aquí, para que lo veas, voy a hacer un Miller Knox. No es que necesite uno de estos en uno. Pasa la primera hebra por debajo. Acuérdate de pasar por la esquina del instrumento. Cruzas esta, pasas esta por el centro. Aseguras con el instrumento y apretas. Pero antes de apretar, te aseguras que no estés cogiendo absolutamente nada, porque ese nudo no se suelte. Ese nudo es muy seguro y te saca de problemas muchas veces. Cuando no confíes otra sutura o algo, haces uno de esos más abajo. Entonces lo mismo. Ahora pongo esto. Entre los dos instrumentos, aseguro que no esté contra la pared abdominal, lo dejo ir y eso es todo. Los cachorros, cuando son muy bebés, tienen mucho líquido adentro, entonces no te alarmes. A veces es por hipoproteinemia, a veces por parasitismo, entonces siempre van a estar haciendo eso. ¿Okay? Cuando veas mucha sangre, pues si ves mucha, entonces te tocaría revisar. A veces puedes revisar simplemente corriendo la piel, porque la piel es elástica, como que te deja mirar. O a veces te toca abrir más, pero siempre puedes abrir más. Pero puedes empezar pequeñito y después, entonces, para ponerlo en... Eso es todo. Ahora cierras la pared abdominal. Yo lo hago con uno o dos puntos en X. Me aseguro que lo que esté cogiendo sea solamente la línea alba, que sería la lámina fibrosa del recto abdominal. No necesito coger músculo. La línea alba, o la parte fibrosa del recto abdominal, que es más superficial, tiene toda la fuerza para sostenerte, incluso en un animal grande. Y hago un puntico en X. Hacemos otro. No les dejo muchos cachos, muchas pestañas, para no que no se vuelvan muy
grande cuando le pones la piel encima. Aquí tienes dos opciones. Cuando tienes incisiones tan pequeñas, te puedes ahorrar la subcutánea o puedes hacer simplemente una subcutánea de un punto en X. Pones tejido subcutáneo de ambos lados, lo aproximas. Los cachorritos chiquitos son, a veces hacen más seromas que los que ya están más grandecitos porque tienen mucho líquido, lo que te mostré en el abdomen. Entonces ahí ya cerraste la parte subcutánea con un puntito. Para cerrar la piel vas a hacer un punto escondido, entonces lo haces primero a tu lado, un solo puntito cierra esa incisión. Y la punta que te sobra la metes dentro del círculo. Jalas los dos y al jalar los dos se esconden y el nudo se te esconde debajo de la piel, el mismo. Estiras un poquito para que no te quede arrugada la... Este es el último. Eso es todo. No se nota ni siquiera. ¿Listo?